Cimitarra se escucha Solar Estéreo. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Seis de la mañana, 13:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las noticias para hoy miércoles 24 de abril del año 2019. Esta es la Comunidad Informa desde Cimitarra, Santander, para el mundo, con toda la información, con todas las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, a través de los 107.7 de Solar FM Estéreo. Bajo la dirección general de Roque Luis Olaya Agudelo, le acompañamos en la lectura de noticias. Marta López, Junior Contreras y Hugo Fernando Campos Ramírez. Sean todos bienvenidos a la Comunidad Informa. Recuerde que también nos pueden escuchar las 24 horas y vernos en vivo y en directo a través de nuestras páginas solarfm.com.co, colombia.com, en Facebook Live, en vivo y en directo, a través de Solar FM Estéreo, Roque Luis Olaya Agudelo, solarfm.com.co. Igualmente nos pueden seguir en YouTube con Solar FM Estéreo 107.7. La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Estéreo, para que se mantenga bien informado, desde Cimitarra para el mundo. Sean todos bienvenidos. Hola, Jesús Martín Contreras Jr. y Marta López, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Muy buenos días de nuevo, muy buenos días Martica, y para toda la sintonía, todos nuestros oyentes que comienzan a levantar, ya madrugadores que tenemos conectados a través de Facebook Live, buenos días para todos. Buenos días amigos de la sintonía, bienvenidos a este noticiero, gracias a Dios, un día más, hoy 24 de abril de 2019, hasta las 7 de la mañana nuestras comunidades tienen la oportunidad de participar y dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, en su vereda, en su sector, en su municipio. Don Ricardo Bernal, buenos días, cuéntenos cómo amanece el Andazuri, una feliz mañana para toda nuestra audiencia a nivel mundial, quienes nos ven a esta hora, feliz mañana y bonito despertar, Totogo en la ciudad de Bogotá, muchas gracias a todos los que nos ven y participan de la Comunidad Informa. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La Comunidad Informa, las noticias en Solar. Las 6 de la mañana, 6 minutos, tenemos resultados de las loterías. Martín. Martín, ¿qué te parecen los resultados? ¿Cómo? ¿Te aparecen los resultados? Sí, señor. Listo, bueno. Aquí Cruz ya los... Roja, Huila, Astrosol y Astroluna. Bueno, Cruz Roja arranqueando la lotería Cruz Roja con el número 8167. 8167. Lotería Huila con el número 0671. 0671 Huila. Lotería Astrosol con el signo Scorpion en 1342. 1342 con Scorpion. Y Astroluna con el signo Scorpion también, 4124. 4124 Scorpion para Astroluna. Oye, se vieron de buena lo de la noche anterior de Scorpion, ¿no? Uh-huh. Ah, vea, con dos loterías por falta de una. Claro. Buenos días para Fausto González, quien llega a la sintonía de las noticias en Facebook Live. También a esta hora saludamos a don Edinson Osorio por los lados de Agua Fría, que también pues nos escucha en los 107.7 del FM. Bueno, mucha atención que la S Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, la Secretaría de Salud Municipal, están invitando a la comunidad en general para que asista este domingo 28 de abril a la Jornada Nacional de Vacunación, donde se aplicarán vacunas a todos los niños y niñas menores de 5 años, esto para completar el esquema, mujeres en edad fértil, o sea, entre los 10 y 49 años de edad, contra el tétano y también mujeres embarazadas. Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Vacunas al día, se las ponemos fácil. Los esperamos entonces este domingo 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana, lugar Parque Principal,
Hora inicio, 8 de la mañana, hora de terminación, 2 de la tarde, es la información que emite don Martín Hernández, enfermero jefe coordinador del PAI en la S Hospital San Juan de Cimitar. Va a tocar él. Ahí, ¿sí? Ahí estoy entre el rango de las embarazadas. Eso dijeron por acá. No, mentiras, tengo de los 10 añitos para arriba, entonces igual me corresponde ir al parque principal. Sí, de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuándo? El domingo, este domingo 28 de abril. El 28 de abril, recordémoslo por el nombre del barrio en nuestro municipio, que esa fecha tenemos algo especial, un compromiso que cumplir en el centro. O sea que este domingo 28 de abril hay dos jornadas importantes que tienen que ver con la salud. Sí, la donación voluntaria de sangre que coordina el Banco Higuera Escalante de la ciudad de Bucaramanga y pues esto que ya es coordinado por la S Hospital San Juan de Cimitarra en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal. Esta jornada nacional, no solamente en Cimitarra, esto es a nivel nacional. Así que usted no, si no se la quiere aplicar aquí, pues va para el Andazo y si quiere estar más fresco, o si no para el Peñón, que es más frito, o en La Belleza, pero es jornada nacional. Bueno, sí señor, son las actividades para el fin de semana aquí en el municipio. Buenos días, Jason Chacón, en Barranca Bermeja. Por acá vemos en las noticias que en Barranca Bermeja se desbordó el río Magdalena, lo que les vamos a contar más adelante para que sigan en sintonía solar. Bueno, por acá también tenemos entre los servicios sociales, como siempre, Ferraro, Jorge Eliezer Ferraro, está entregando gaticos en adopción. La persona que necesite o que quiera adoptar un gatico se puede comunicar con Jorge Eliezer Ferraro. O si de pronto desea hacer alguna donación de alimentos para gatos o de pronto de inyecciones de planificar para las gatas para que evitemos la proliferación de gatos en nuestro municipio. De igual manera, está Jorge Eliezer Ferraro para que por medio de él puedan tener el contacto y se puedan adquirir, llevar para su casa, para su finca, un hermoso y dulce gatito. Ya comen solitos. Al 316-372-2200 para que se comuniquen con Ferraro y adquieran su gatito. Se llevan los gatitos y así controlan los ratoncitos. Exacto. Pacho Loco, buenos días para la mesa directiva y para mi amigo Roque Olaya. Vaya, eso es saludo de compadres. Ajá, Pacho Loco, buenos días, bienvenido. Las 6:10. Bueno, ahí se habla saludito también para Luigi también en Santa Elena de Lopón y Jorge Castaño, muy buenos días. Recuerdos por esa bella tierra de Santander, ¿no? Muy fértil, ¿cierto, Junior? Sí, bastante. Un bueno, clima agradable también de Santa Elena de Lopón. Muy acogedor en un pueblito. O sea, allá sí se amaña uno de pronto por la carretera. La carretera de la entrada. ¿Ah? Lo único complicado. Ah, bueno, pues entra y se queda allá. Eso le pasó por ahí a un amigo que topó por ahí como que uno o dos días y se iba quedando. Y el padre después estaba disgustado por ahí me enteré de la cosa. La 107.7 Solar FM Stereo quiere contarle a toda la comunidad de Cimitarra y sus alrededores a nivel mundial que se está llevando a cabo en el municipio el cambio de las luminarias. Las que estamos en este momento disfrutando son las de luz amarilla, pero como se había hecho el proyecto y se aprobó que se van a cambiar por luz LED, ya es bastante lo que han avanzado en este cambio de luminarias aquí en Cimitarra. Y precisamente ayer pudimos observar y mirar cómo se hace este cambio porque le correspondió al barrio Alfonso López. Hoy hemos invitado para que nos cuente así por encimita de lo que se ha realizado hasta este momento a Alexander Ariza y para el día de mañana también tendremos a la ingeniera gestora de esta obra acá en el municipio de Cimitarra. Por ahora, Alex Ariza nos cuenta cuántas lámparas por día o luminarias por día se están cambiando y cuánto han avanzado en el municipio de Cimitarra. Alex, buenos días. Hola, Martica, buenos días, ¿cómo vas? A ver, Martica, en el momento nos encontramos haciéndole cambio a luminarias en todos los barrios del casco urbano de Cimitarra. En este momento nos encontramos haciéndole cambio a luminarias al barrio Alfonso López. Entonces terminamos Alfonso López y ya continuamos hacia La Fontana. ¿Cuántos barrios en el día cambian luminarias? No, Martica, eso depende del clima, depende de cómo esté el tráfico. Eso más o menos tenemos un cambio entre, póngale, 10, 12, 15 luminarias más o menos por día. Hablemos de 15 luminarias. ¿Este es el único carro que está dedicado al trabajo o hay más? No, Martica, en el momento hay conmigo dos cuadrillas. Está la otra cuadrilla que es en el
en el carro turbo. Ellos están otros dos en la otra cuadrilla. En este momento nos encontramos con mi compañero José Luis Moreno en el carro canasta. ¿Qué porcentaje hasta el momento se ha cambiado de luminarias en el pueblo? Uy, Martica, llevamos un promedio así por encimita, por ahí unas 750 luminarias cambiadas en el lapso de más o menos 2 meses y medio. ¿Y tienen algún plazo para entregar todas listas? La idea es tener todo lo que es el casco urbano de aquí a ferias, de aquí a junio, estar totalmente todo cambiado. Bueno, Alex, muchas gracias. Vale, Martica, a usted muchas gracias por el tiempito. Muchas gracias. Que tenga buen día. Sabemos que para las ferias de Cimitarra ya el municipio va a tener todas sus lámparas o luminarias con luz LED, y donde ustedes vean por ahí el carro canasta, ellos van a estar con sus respectivas señales de tránsito haciendo los cambios de las luminarias. Como les digo, la empresa Dolmen estará en su representación, la ingeniera Daisy Ballesteros, la gestora de proyectos, este jueves aquí en Solar FM Estéreo para contarnos más acerca de estos cambios positivos para nuestro municipio. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Bueno, son las 6 de la mañana, 14 minutos. Estas son las noticias en la comunidad Informa de Solar Estéreo. Bueno, nos vamos con las noticias departamentales. Departamentales y nacionales e internacionales. Y hay alerta. Alerta roja por cota de desbordamiento del río Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja. El nivel del río Magdalena estaba ayer en 4.50 metros en Barranca Bermeja, a solo 50 centímetros de la cota de desbordamiento. En máxima alerta están las autoridades y los organismos de socorro por los altos niveles del río Magdalena entre los municipios de Barranca Bermeja y Puerto Wilches, debido al incremento de las lluvias que han caído en la región y en las zonas altas del país. En su cuenta de Twitter, la gobernación de Santander advirtió que debido a que el río Magdalena se encuentra cerca de la cota de desbordamiento, el IDEAN extenderá la alerta roja en Barranca Bermeja y Puerto Wilches. La administración departamental pidió a las comunidades ribereñas tomar las medidas para evitar afectaciones. La medida de declarar la alerta roja en la ribera del Magdalena fue adoptada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranca Bermeja, órgano que en la mañana de ayer se había reunido y acordado inicialmente declarar la alerta naranja en la ciudad y áreas de influencia. El coordinador operativo de gestión del riesgo local, Ramón Padilla, indicó que a las 5:30 de la mañana del martes, el nivel del afluente a la altura de Barranca Bermeja era de 4,52 metros. El IDEAN emitió la alerta desde onda, entonces nosotros en Barranca Bermeja nos acogemos a ella. Existe una creciente súbita en los ríos de Sumapaz, Bogotá y La Colorada. A pesar de que en Betania el nivel está descendiendo, las crecientes en la zona alta del país hacen crecer el nivel del río El Magdalena en Barranca Bermeja, explicó Padilla. Ayer el nivel del río subió 20 centímetros y en la actualidad la cota de desbordamiento está a tan solo 50 centímetros. Aunque en Barranca Bermeja aún no se ha presentado inundaciones, río abajo, en Puerto Wilches, Cantagallo y San Pablo Sur de Bolívar, la creciente ha producido algunas inundaciones. En sectores rurales de la ciudad de Barranca Bermeja, como Caño Rasquiña, Ciénega de Lopón, La Florida, La Hortensia, El Porvenir, de entre ayer y hoy, se les puede meter un poco el río. Los bomberos cada 2 horas están emitiendo reportes y ellos han manifestado que de onda para acá ha bajado un poco el nivel. En Puerto Boyacá estaba en alerta naranja y la bajaron a amarilla, advirtió el funcionario del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranca Bermeja. El coordinador operativo de gestión del riesgo manifestó que los integrantes del consejo realizarán visitas en los barrios vulnerables por inundación para realizar campañas de sensibilización y advertencia de evacuación. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres tiene identificados los puntos críticos, sectores que están en riesgo por inundación en Barranca Bermeja. La entidad indicó que la gran mayoría de los sectores vulnerables están ubicados en la Comuna 1 en La Ribera, los barrios Cardenales, Cardales, San Francisco, Las Playas, David Núñez, Tres Unidos, La Victoria, El Dorado, La Campana y el sector del Muelle son los que estarían en riesgo de inundaciones. En la Comuna 3, barrios como Jerusalén,
Algarrobos y Belén están en riesgo. En la comuna 4 están en riesgo las personas que habitan las inmediaciones cerca de los barrios Los Lagos, El Palmar y Yariba. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres realiza monitoreos del comportamiento del río y está atento a los informes del IDEAN. En Barranca Bermeja existen 21 puntos de riesgo de deslizamiento por lluvia. En el puerto petrolero hay 79 invasiones o asentamientos humanos en riesgo. El barrio Cardales, de pronto para que no estén ubicados, ahí donde está el puerto multimodal de las embarcaciones pequeñas, es decir, las chalupas y los motocanoas, ahí bajando por el Hotel San Carlos, ahí cerca al Parque Las Palomas, que están conocidos en el centro comercial o sector comercial, como se dice en Barranca Bermeja. Ya dije, vamos para el sector comercial, o sea, para el centro de la ciudad. Las 6:18 minutos, atención, noticias que tienen que ver con la temporada invernal, derrumbes, vías taponadas y más de 6.000 familias afectadas tras ola invernal. Un fuerte aguacero se ciñó sobre Bucaramanga entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana de este lunes. La inundación de varias vías y los deslizamientos de tierra afectaron la movilidad en varios sectores del área metropolitana. La acumulación de agua en varios sectores de la autopista generó varios trancones y retrasos en las rutas del sistema de transporte masivo Metrolínea. La Coordinación Metropolitana de la Unidad de Gestión del Riesgo informó que operarios de la empresa pública de alcantarillado de Santander intervinieron los sumideros para tratar de normalizar el flujo vehicular. Sin ninguna duda, el panorama más complejo se registró en el corregimiento 1 de Bucaramanga. Durante el fin de semana se registraron 17 deslizamientos en diferentes puntos y tuvieron que suspender las clases de 1.500 estudiantes. En la ciudad de Florida Blanca, las emergencias del sector rural no fueron tan graves, pero sí dejaron sin agua a 700 personas tras la ruptura de una motobomba que abastece el acueducto de Corpo Blanca. En este mismo municipio tuvo que ser desalojada una familia en un barrio subnormal por la caída de un talud. En Piedecuesta, la caída de un talud en el sector del Reventón de la vereda Las Amarillas tiene incomunicado a este sector. En la Españolita continúan los represamientos de agua y el barrio Nueva Colombia, 6 casas perdieron el tejado por los fuertes vientos. Finalmente en Girón se reportaron trancones entre el Rincón de Girón y la vía Chimitá por el represamiento de agua. Cabe destacar que aunque el río de Oro tuvo crecientes, no generó incidentes. Hace más de 20 años, Arely Farfán Beltrán vive con su esposo en el barrio Belencito y en Florida Blanca. Nunca, según se relató, había pasado por una situación similar como la que le tocó vivir en la mañana de este lunes. El nudo en la garganta y las lágrimas que caen apenas dejan ver un poco la tristeza que le embarga cuando piensa que tiene que dejar su casa y trasladarse a un lugar más seguro, mientras pasa esta temporada de lluvias y se actúa de la mejor manera posible para mitigar el riesgo. El terreno donde fue construido su inmueble registra inestabilidad. De acuerdo con el concepto preliminar de los miembros del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, es necesario que las personas, para salvaguardar su vida, se trasladen a un lugar donde sí existan garantías de seguridad. Se pronostica que las lluvias seguirán y las probabilidades de que el terreno ceda son muy altas. Por consiguiente, una o dos casas podrían colapsar, ya que están situadas en puntos de mayor vulnerabilidad. Son las 6 de la mañana y 22 minutos. Más información para nuestros oyentes. Ejército estaría involucrado en muerte de excombatiente de las FARC en el Catatumbo. La comunidad de la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, norte de Santander, denunció que el ejército está involucrado en la muerte del excombatiente de las FARC, Dimar Torres Arévalo, quien fue asesinado en la tarde del pasado lunes en una de las vías de esa población de la región de Catatumbo. Bueno, seguimos con más noticias, tienen que ver con las lluvias, y atención que lluvias son el martirio que sufren 290.000 personas en Bucaramanga y su área metropolitana. Las autoridades pronostican que el actual periodo de lluvias se extenderá hasta finales del próximo mes y que el pico más alto de estas precipitaciones se sentirá en los próximos días.
En Bucaramanga existen 114 comunidades que residen en zonas de alto riesgo, en Floridablanca 43, en Girón 63 y en Piedecuesta 16, de acuerdo con dicho estudio de la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Algunos residentes de barrios subnormales optan por extender lonas y plásticos alrededor de sus casas para tratar de evitar que el agua no se filtre y desestabilice el terreno. El arribo de la primera temporada de lluvias de 2019 es sinónimo de angustia, temor y preocupación para miles de familias en el área metropolitana de Bucaramanga. Es un verdadero martirio el que sufren más de 290.000 personas quienes residen en zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones. Muchas de ellas viven literalmente al lado de ríos o quebradas, que en épocas de precipitaciones suelen desbordarse y ocasionar serias emergencias. Tal es el caso del barrio Nueva Colombia en Piedecuesta. Otro fenómeno natural que frecuentemente causa desastres en el área metropolitana son las remociones en masa o derrumbes. Una de las zonas más perjudicadas por ese problema y que registra deslizamientos en cada temporada de lluvias es el Páramo, en Floridablanca. Un estudio publicado en el año 2015 por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga identificó 236 asentamientos urbanos o barrios subnormales en el área metropolitana. En todos ellos se detectaron riesgos por inundación o derrumbes, pero también hay vecindarios que fueron legalizados y que hoy están en riesgo por el descuido y la desidia de las autoridades. Un ejemplo es Miraflores en Bucaramanga, en donde la comunidad teme el posible colapso de un talud. Ellos, a quienes el temor los embarga por los estragos que puedan generar las lluvias, le relataron a Vanguardia el drama que sufren cada año con el arribo de las lluvias en el área metropolitana y el país. Un despeñadero de alto riesgo y en mal estado que registra la obra de mitigación que se realizó para contenerlo, tienen atemorizadas a decenas de familias en la parte baja del barrio Miraflores, a 500 metros del CAI Morro Rico. La comunidad asegura que, por la falta de mantenimiento, los gaviones, especie de muros de contención, que se construyeron en la carrera 51A con calle 17A de Miraflores, comenzaron a ceder y ya están a punto de colapsar. Es decir, tal obra de mitigación ahora representa un riesgo en vez de brindar protección. Las escalas que conformaban dichos gaviones prácticamente desaparecieron, ya que su malla metálica fue carcomida por el óxido y esto permitió que se salieran muchas piedras de tal estructura de contención. Los gaviones los construyeron hace 30 años. Nunca hemos visto reparación ni mantenimiento de esa obra. Además del talud, ahora también tenemos el riesgo de que se derrumben los gaviones. El año pasado, una de las piedras se salió y cayó en mi casa. No había nadie, pero sí me tocó cambiar el techo, denunció Henry Barrios, habitante del barrio Miraflores. Los vecinos se han visto obligados a efectuar diversas reparaciones para evitar que las rocas se sigan desprendiendo de los gaviones. Los perjudicados aseguran que desde hace más de 2 años vienen denunciando el riesgo que afronta dicho vecindario, pero que hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna intervención de las autoridades. Esos gaviones los hizo la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Hemos pasado comunicaciones hasta por escrito, pero hasta ahora no han hecho nada. El municipio tampoco nos ha querido ayudar. El riesgo es muy grande. En cualquier momento se nos viene ese talud o los gaviones, señaló Barrios. El Páramo, uno de los más grandes asentamientos humanos de Floridablanca, ubicado sobre la transversal oriental, se encuentra en zona de alta vulnerabilidad por el fenómeno de remoción de masa. Más de 400 familias que allí residen están en riesgo de que sus ranchos se caigan a pedazos o colapsen. Muy bien, seguimos a esta hora con más noticias, son las 6 de la mañana y 27 minutos. Saludo de buenos días para Wilson Castaño, hola, buen día tengan todos, nos escribe por acá en Facebook Live, y doña Floricelda ya la madrugó también a acompañarnos a esta hora en Facebook Live. También saludamos a Berenice González en la ciudad de Bogotá. Bueno, Ejército estaría involucrado en muerte de excombatiente de la FARC en el Catatumbo, esto es en el norte de Santander. No, volvemos a ahondar en la noticia.
Según la denuncia de uno de los líderes de esa vereda, pasadas las 5 de la tarde del lunes, se escucharon varios disparos, por lo que la comunidad se alertó e hicieron un conteo para saber si faltaba alguno de los habitantes de la vereda. Nos dimos cuenta de que el señor Dimar Torres no estaba. Él había salido del corregimiento de Miraflores para comprar unas herramientas. De ahí salimos a donde se encontraba el ejército a reclamarles que ellos lo tenían retenido y a la fuerza entramos al cambuche donde los soldados estaban dormidos y después de unos 20 minutos de búsqueda en ese sitio encontramos el cuerpo sin vida, afirmó el líder comunitario en un audio enviado por WhatsApp. De hecho, por esa red social circulan varios videos sobre los hechos y uno de ellos muestra el cuerpo del excombatiente de las FARC, quien habría recibido un disparo en la cabeza y su cuerpo quedó al lado de la motocicleta en la que se movilizaba. El diario El Colombiano se comunicó con la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, que es la unidad militar que tiene jurisdicción en esa zona del Catatumbo, y confirmaron que se está preparando un comunicado para referirse al tema, mientras que Fiscalía y un equipo jurídico de esa fuerza ya se encuentran en la zona donde ocurrieron los hechos. Este jueves habrá paro nacional. Este jueves 25 de abril, distintos gremios sociales se unirán para marchar en contra del Plan Nacional de Desarrollo. El paro nacional fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. A estas movilizaciones se unirán la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y los estudiantes universitarios para solicitar al gobierno nacional el cumplimiento de sus acuerdos. Sin embargo, las movilizaciones también se darán por la defensa de la vida, la paz y los derechos humanos y la preocupación que representa la progresiva cifra de líderes sociales asesinados, así como la desprotección de los derechos fundamentales que las organizaciones indígenas y autoridades territoriales alegaron durante el desarrollo de la Minga y las confrontaciones que hubo entre ellos y la fuerza pública. Igualmente, los gremios exigen el cumplimiento de los acuerdos que fueron pactados con ciertos sectores sociales y que hasta el momento no han tenido ningún fruto. Las 6 de la mañana, 30 minutos. Buenos días, Meredith Gamero Castellanos nos ve en Facebook Live a esta hora. Oye, vamos para Barranca Bermeja. Bocachico barato, Bocachico. A 500 el Bocachico. ¡Qué precio tan económico! Bocachico a 500 pesos, cuando en Semana Santa costaba 10 mil pesos. Esto está sucediendo en Barranca Bermeja. Durante Semana Santa los precios, según los consumidores, estuvieron por las nubes. Sin embargo, las lluvias de los últimos días hicieron que se produjera el fenómeno de abundancia en cuanto al bocachico. Y con él, el desquite de quienes no lograron disfrutar este plato en días anteriores. Pescadores sostienen que esta subienda se da por pocos días y que los precios van desde 500 pesos en adelante, de 1.000, 1.500, un pescado que en Semana Santa valía 10.000, está a 5.000. Ahí encuentran precios para todos los gustos, expresó uno de los vendedores. Bueno, buena subienda entonces como preámbulo a lo que es el aniversario de la ciudad de Barranca Bermeja, que cumple años este viernes 26 de abril, es el cumpleaños de la capital petrolera de Colombia. Hablando de cumpleaños, ¿quién más está de cumpleaños? Así es, Martica, la Dorada Caldas celebró sus 96 años de vida municipal. El acto estuvo presidido por el señor alcalde Diego Pineda, el comandante de la base aérea Germán Olano, el comandante de la policía y otras personalidades. El evento fue sobrio pero muy emotivo. Tuvo lugar en la avenida del nombre del fundador Antonio Acosta, donde se encuentra erigido su busto. Más información, son las 6:32. Mucha atención, amigos oyentes. En Colombia fueron asesinados 151 activistas de derechos humanos el año anterior, 2018. Defensores, el 2018 ha sido uno de los peores años en materia de los derechos humanos en la República de Colombia, pues fueron asesinados 165 personas defensoras y líderes sociales, con un total de 805 agresiones y dentro de ellas 155 asesinatos, podemos decir que las cifras de violaciones a la vida de estos activistas alcanzaron niveles nunca antes registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
afirma la organización Somos Defensores. En el comunicado establece que desde el 2016 las cifras han venido en aumento, pero de manera especial preocupa que este último año haya quedado marcado como el más violento para las personas defensoras de derechos humanos, pues en relación con el 2017 el incremento de las agresiones fue del 43,7%. Subraya que diferentes causas se encuentran detrás de este incremento de la violencia. Entre ellas identificamos como una de las principales el reordenamiento de los grupos armados en los territorios después de la firma de acuerdos de la paz con las FARC y de la desmovilización de esta guerrilla. De otro lado, indica que mientras no paran de presentarse casos de agresiones contra defensoras y defensores, la Fiscalía General de la Nación ha optado por hacer referencia a un esclarecimiento histórico en las investigaciones de asesinatos a partir de una distorsión del concepto de esclarecimiento con el que nombra como tal los avances en las investigaciones. Agrega que de esta manera, por ejemplo, en enero del presente año la Fiscalía hizo referencia a que de 250 casos priorizados tenía esclarecimiento en el 54,8%, cuando en realidad solo se había realizado 22 condenas, es decir, un esclarecimiento del 8,8%. Con estos pocos avances en las investigaciones y la exclusión de muchos otros casos de violación a la vida y derechos, puntualiza, tenemos que la impunidad sigue siendo un factor de preocupación en las agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos. Además, las indagaciones muchas veces se concentran en identificar el autor material, cuando detrás de cada agresión o asesinato se puede encontrar responsabilidades a un nivel más profundo. Además, señala que mientras tanto la violencia contra defensores y defensores no se detiene. En el 2019 el panorama no es mejor, pues de acuerdo con los registros de nuestro sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos durante el primer trimestre de 2019, los meses comprendidos enero a marzo, se presentaron 245 agresiones, es decir, un incremento del 66% en comparación con el mismo periodo del 2018. Inquietan los altos niveles de violencia frente a unas políticas de gobierno poco efectivas para garantizar la vida y derechos de los defensores y de cara a un próximo escenario electoral en el que se ponen en riesgo los liderazgos en los territorios. Concluye. Un aguacero de casi medio día inundó varias veredas en Chigorodó. Desde la madrugada de este lunes comenzó a caer un aguacero que duró casi medio día y ocasionó estragos en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, dejando a varias familias damnificadas. El río que lleva el mismo nombre del municipio se desbordó y dejó afectaciones en el que se conoce como Núcleo Zonal 10, compuesto por veredas como Guacamaya, Candelaria, Colorada y Veracruz 1. Así lo informó el coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, Manuel Velázquez, quien reveló que hay por lo menos 35 familias perjudicadas debido a que la inundación afectó cultivos, solares y animales. Las lluvias ocasionaron la ruptura de un jarrillón cresta que evita el desbordamiento de una cuenca, el cual protege a estas comunidades. Estamos acompañando a las personas y en constante estado de alerta para prevenir nuevas emergencias, expresó. Por su parte, el capitán René Bolívar, coordinador de gestión del riesgo del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPARC, dijo que esperaba un consolidado total para establecer con certeza el número de hogares que requerían atención especial. Otro sector en la vereda Guapa León también presenta riesgo por posible desbordamiento del río León, por lo cual también está en constante monitoreo. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo Local alertó a las comunidades ribereñas y le solicitó alertar oportunamente a los organismos de socorro y las autoridades sobre cambios en el nivel de las afluentes o aguaceros prolongados como el de este lunes. De esa manera, podremos llegar rápidamente y evitar que se generen mayores afectaciones para los habitantes de Chigorodó, anotó Velázquez. Seguimos con la comunidad informa. ¿Tenemos saluditos?
A Ramón Julián Olaya Luengas en la ciudad de Bucaramanga, quien llegó a la sintonía en Facebook Live. Atención oportuna y efectiva a afectaciones por la temporada de lluvias. Mucha atención. El gobierno de Santander nos une, que lidera el gobernador Didier Tavera, avanza en la destinación de recursos y también de maquinaria necesaria para atender de forma oportuna y efectiva las afectaciones provocadas por las lluvias de los últimos días en diferentes sectores o municipios del departamento. Así lo dio a conocer el director de gestión del riesgo de desastres de Santander, Ramón Ramírez Uribe, quien señaló que entre domingo y lunes hemos tenido más de 16 horas continuas de lluvias, sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga y en la provincia de Soto. A raíz de las lluvias se han presentado afectaciones en algunos sectores de Florida Blanca, donde hay algunas viviendas en riesgo de colapso. Y en el corregimiento 1 de Bucaramanga hay veredas afectadas, con más de 12 deslizamientos que impiden a las comunidades de esta zona sacar sus productos a la central de abastos. Ramón Ramírez Uribe informó que en los municipios de Matanza, Río Negro, Coromoro, Charalá, El Guacamayo y Vélez se presentan daños en las vías y crecientes en sus ríos y quebradas. Sin embargo, la afectación más grande en el departamento por causa de las lluvias se registra en el municipio de Charta, donde cerca de 500 metros de banca de la vía se perdieron. Igualmente, el funcionario agregó que con base en los reportes de los consejos municipales de gestión de riesgo se han conocido las principales necesidades de las comunidades perjudicadas por las lluvias, que consisten principalmente en el envío de maquinaria. El gobierno Santander nos une, del gobernador Didier Tavera, está destinando los recursos y la maquinaria necesaria para dar solución pronta a las afectaciones provocadas por las lluvias, expresó el director de gestión de riesgo del departamento de Santander. Las 6:39 minutos en Solar Estéreo, la comunidad informa enviando un saludo de buenos días para Gabino Barrera, para Noemí Hernández. Buen día, Dios los bendiga. Llegan a la sintonía en Facebook Live. ¿Totogo González llegó hoy? Él llegó, pero no mandó tinto. No mandó tinto, no, ¿cierto? Está por ahí entre los lives. Serio. Hoy Totogo amaneció serio en la ciudad de Bogotá, de ser por mucho frío. Alejandro Gómez, cantautor. No lo había visto. No lo has visto. Meredith Gamero Castellanos. Sí, abracitos. Luis Alberto Villarreal Cepeda. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Gladys Olaya también está, acaba de ingresar aquí a la sintonía. Y hablando de Luis Alberto, me acordé de Luis Alberto, el conductor de carro recolector de basuras. Hoy es miércoles, hoy están trabajando por el sector de Puerto Araujo. En plena vía panamericana o Ruta del Sol. Sí. Puerto Araujo, Brisas del Guayabito, el corregimiento de Brisas del Guayabito. Yo me pregunto, de los días en que ellos trabajan, ¿cuál será el más duro? ¿El trabajo será más duro acá en Cimitarra o cuando tienen que ir a Araujo? No, pues según lo que tengo entendido, la gente allá es como más oportuna en la sacada de las basuras. Y es un solo día a la semana. Sí. Y son más juiciosos. Relajado, además pasan por donde hay mucha manga, entonces ahí tienen refrigerio adicional. ¿Por donde hay mucha qué? Manga. Manga. Sí, ahí en la vereda panamericana. Ahí bueno, cerquita al puntazo. Ah, bueno. Para que usted se ubique nuevamente. Ya. Claro que sí. Buenos días, un abrazo desde Acacías Meta nos envía doña Gladys Olaya. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo sismo se sintió en el volcán Nevado del Ruiz sobre el mediodía de este domingo. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Según el director de la Jefatura de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, el movimiento telúrico está asociado al fracturamiento de la roca, movimiento de fluidos y emisión de gases y cenizas del macizo volcánico. Cabe recordar que este comportamiento se viene presentando desde el año 2012, en el cual el volcán Nevado del Ruiz aumentó sus niveles de actividad, lo que hace que las liberaciones de energía manifestadas por estos procesos den como resultado los movimientos telúricos internos. El sismo solo se sintió en la zona de influencia de la montaña volcánica. A pesar de esta actividad, la Dependencia de Gestión del Riesgo y Observatorio Vulcanológico han explicado que la misma no da para aumentar los niveles de alerta, que actualmente se mantiene en amarillo, y lo que significa que la montaña es inestable y continúa presentando cambios significativos internos. El monitoreo que adelantan las autoridades técnico-científicas en el departamento es permanente y lo que se hace en el momento es
analizar la situación para que, en caso de que se cambie el nivel, se puedan adoptar las medidas correctas de evacuación en la zona de influencia del volcán. Eso con los protocolos establecidos por el Observatorio Vulcanológico y la Jefatura de Gestión del Riesgo en Manizales y Caldas. Actualmente se monitorean también los sistemas de alerta temprana ubicados en las cuencas del río Claro, Molinos y Chinchiná, afluentes que nacen del macizo volcánico. Finalmente, Giraldo invitó a la comunidad a conservar la calma, teniendo en cuenta que esta actividad no es nueva, aunque hizo un llamado a estar atento a cualquier novedad que se presente para atender prontamente el requerimiento que se origine con dicha actividad volcánica. Más información, son las 6:43 minutos. ¿Nuevos oyentes? ¿No? Irne, el ñato, buenos días, solar, bendiciones. ¿Por qué madrugaría hoy? Irne. Sí, madrugó el tocayo. El tocayo. Esa, ¿eh? Ah, ese es el tocayo de sí, Junior. Sí. Ah, no, ya. Sé si es por lo ñato. ¿Será? Bueno, mire que se ha reportado en el departamento del Huila. Fraudes bancarios fueron descubiertos en las oficinas del Huila, Casanare y también en el departamento de Antioquia. Mucha atención a la información en detalle. El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, hizo nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por fraudes detectados en las oficinas del Huila, Casanare y Antioquia, que ascienden a los 2.335 millones de pesos, es bastante platica. Según el presidente de la entidad, en el departamento del Huila se identificó un fraude de 467 millones que involucra a las oficinas de La Plata y Nátaga. El siguiente caso involucra a la oficina de Pore en Casanare con un ilícito por 75 millones de pesos. En Antioquia, por su parte, fueron descubiertos dos fraudes bancarios. El primero por una cuantía de 1.660 millones en la oficina de San Carlos. Y el segundo tuvo lugar en la sucursal de Turbo por 133 millones. Es importante reiterar que ni el gobierno del presidente Duque, el que la hace, la paga. Y por eso en el Banco Agrario no cesaremos en nuestro empeño de investigar, denunciar y poner al descubierto a las organizaciones delictivas que involucran tanto a personal de la entidad como personas externas a la misma, que vienen cometiendo fraudes contra la institución, dijo el presidente de la entidad. Mejía advirtió que continuará investigando todas las medidas para prevenir hechos de corrupción y fraude. Cabe mencionar que en marzo pasado el funcionario le declaró la guerra al fraude luego de instaurar denuncias ante la Fiscalía por fraudes que superaron los 5 mil millones de pesos. En la denuncia se mencionó a una serie de hechos irregulares, como la presentación de diferentes documentos falsos, certificados de tradición y libertad, contratos de arrendamiento y certificados de sana tenencia, que sirvieron para cometer el fraude continuado en el Banco Agrario. Eran operaciones muy pequeñas, operaciones de crédito masivo, que buscaban ayudar al pequeño productor agropecuario, cuyos créditos van desde los 2 millones hasta los 10 y 12 millones de pesos, que no tienen el nivel de escrutinio de una operación grande, indicó Mejía. Hay sintonía a esta hora de Doña Rosalía. Doña Rosalía en el kilómetro 21, por cierto, estuve hablando con ella en estos días, por ese sector se dan unos cocos muy deliciosos, aunque no hay en el momento, pero si en otro sector de las veredas alguien tenga cocos secos para la venta, favor informar aquí a Solar FM Estéreo. Se están necesitando 30 cocos para la fábrica de aceite Gimar. Aceite de coco, natural, 100% natural, ¿no? Sí, señor. Más información. 150 habitantes de Barranca Bermeja se capacitan en herramientas TIC. A través del programa Mi Llave, agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte y 150 habitantes de las comunas 1, 5 y 7 son instruidos en los diferentes puntos Vive Digital del Centro de Convivencia Ciudadana, con el que la Secretaría TIC coordina procesos de formación y capacitación en herramientas como Excel básico, intermedio y alfabetización digital. De esta manera ofrecemos capacitaciones a la ciudadanía de manera gratuita,
Contamos con instructores en los puntos Vive Digital del Centro de Convivencia Ciudadana, Salón Digital de la Comuna de la Comuna 1 y en el Colegio Industrial. Realmente, desde la Administración Municipal se busca mitigar la brecha digital que existe en el municipio, dijo Liliana Roan Garita, profesional universitaria, secretaria del TIP. El único requisito que se requiere para ser parte de estos procesos de capacitación en herramientas digitales que brinda la Secretaría del TIP en los puntos Vive Digital es la fotocopia de la cédula de ciudadanía y también tener la disposición para emprender un ciclo educativo. Sobre la iniciativa, Camilo Palomino, residente de los ediles de Barranca Bermeja, aseguró: "Para nosotros es muy importante el apoyo que hemos recibido de la Secretaría TIC y el SENA. Queríamos esos procesos y hoy estamos aprendiendo con relación al buen uso de las herramientas tecnológicas". Casi 3.600 huevos de contrabando son incautados cerca de frontera de Ipiales con Ecuador. Durante operativos de inspección, vigilancia y control en zona fronteriza del país, las autoridades policiales, en un trabajo en conjunto con el ICA, el INVIMA y la DIAN, lograron la incautación de 3.500 unidades de huevos de contrabando que pretendían ser comercializados dentro del territorio colombiano. Este resultado se dio en el municipio de Ipiales, del departamento de Nariño, cerca de la frontera con el vecino país del Ecuador, en donde se encuentra instalado un puesto de control articulado entre las instituciones encargadas de contrarrestar este delito que tanto afecta a los colombianos. En la lucha frontal contra el contrabando y la ilegalidad del centro integrado ICA, INVIMA, también la DIAN, reportó en los últimos 8 días, durante la Semana Mayor, la incautación de 1.2 toneladas de pescado en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, y el decomiso de 550 unidades de piel de bovinos que eran movilizadas en vía de distracción localizada en este mismo departamento. Los 28 puestos de control ubicados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Arauca y Norte de Santander reportaron la inspección de 397 vehículos que movilizaban 4.878 unidades de semovientes, sensibilizando a los transportadores sobre los procedimientos y la normatividad establecidos por el ICA para la movilización de bovinos en las diferentes zonas del país. Bueno, reiteramos esta información que es muy importante para toda la comunidad cimitarreña. La S Hospital San Juan de Cimitarra y la Secretaría de Salud Municipal están invitando a la comunidad en general para que este domingo 28 de abril asistan a la Jornada Nacional de Vacunación, en la cual se estarán aplicando todas las vacunas a todos los niños y niñas menores de 5 años para completar esquema. También para mujeres en edad fértil, es decir, entre los 10 y 49 años, contra el tétano y mujeres embarazadas. Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate, numeral vacúnate. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Los esperamos este domingo 28 de abril a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Parque Principal Francisco de Paula Santander de Cimitarra. La información es de Martín Hernández, coordinador del PAI S Hospital San Juan de Cimitarra. A las 6:51, estamos en la temporada invernal, ¿no? Sí. Y de no creer, se han robado equipos de monitoreo de ríos en Mocoa. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres denunció el robo de algunos elementos de los equipos de monitoreo que sirven para vigilar el estado de los ríos, afluentes y demás zonas que viven en las riberas, en el municipio de Mocoa, Putumayo, afectado con una tragedia por las lluvias hace 2 años. El reporte de la UNGRD indica que el sistema de alerta temprana con el que cuenta el municipio se vio altamente afectado tras el robo de varios equipos, entre los que se cuentan 2 paneles solares, baterías, controlador solar, radios, adaptadores y tarjeta de memoria. Asimismo, resalta que esta situación pudo ser comprobada luego de que sobre el mediodía de ese lunes, desde la central SAT Mocoa, se registraron inconvenientes para el flujo de la información proveniente de todos los sensores instalados, y una vez realizadas las pruebas, se evidenciaría la existencia de un canal roto.
por lo que se procede a realizar visita de campo y verificar las condiciones de los equipos, encontrando que las cajas de protección donde se localizaban los elementos tecnológicos fueron violentadas. Las 6:52, Freddy Velázquez Ortiz, buenos días, nos ve a través de Facebook Live. Por acá les contamos que Indeportes Cauca lamentó el fallecimiento en la tragedia ocurrida en Portachuelo, municipio de Rosas, de 3 jóvenes deportistas integrantes del Centro de Desarrollo Deportivo Integral, CDIN. Ashley Bolaños Torres, Italiana Sofía Bedoya, de 8 años, y Angelicet Dorado, de 14 años, hacían parte de este programa de formación y fundamentación deportiva en fútbol, sala y natación. En estos momentos de profundo dolor hacemos llegar a su familia, amigos, monitor deportivo y compañeros del CDIN la solidaridad y expresamos la más sincera condolencia al pueblo de Rosas, dijo Juan Pablo Mata, gerente encargado de Indeportes Cauca. Marta, reiteramos la información de los cocos. ¿Cuántos cocos que necesitan? 30. Bueno, entonces está la información para el mono allá en el barrio de la Rosera, que es especialista en subir palma del coco. Mire que sube. Sube como palma y baja como coco. No, sí, entonces no lo maltrata porque no se cansa, sino que los tiene una táctica especial. Eso lo observamos por allá en días pasados en San Juancito. Entonces es un especialista, ¿ve? Ahí hay camello mono. Tener en cuenta que deben de ser cocos secos, cocos. No biches, no hechos, tienen que ser secos. Para la elaboración del aceite de coco 100% natural y lógicamente seguirlo exportando de aquí hacia Barranca Bermeja. Hay varios puntos ya en Barranca, ¿no? Sí, señor. Bueno, tenemos las 6:54 minutos. Estamos agradeciendo a las personas que han llegado y permanecido en la sintonía. Permanecen siempre en Facebook Live. Buen día, bendiciones. Nos escribe Freddy Velázquez Ortiz. Un saludito para Gladys Olaya en Acacias Meta. Saludamos a mi madre Flor Alvarice, mi hermana Lady Contreras, conectada desde la ciudad de Bogotá. A Gabino Barrera en la ciudad de Bogotá, si no estoy mal. Noemí Hernández, también por acá nos ve. Ramón Olaya en Bucaramanga. Meredith Gamero, donde se encuentre. A Floricet Ayala en El Diamante. A Wilson Castaño, el representante del gremio constructor. A Inel Alfonso López, Norma y Totono. Bueno, para ellos el saludo muy cordial, muchas gracias por siempre estar pendiente de nuestras emisiones de la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Estéreo desde Cimitarra para el mundo. La dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo, estuvimos con ustedes en la lectura de noticias. Junior Contreras, Hugo Fernando Campos Ramírez y Marta López. Excelente día para todos. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.